Try to find me on it. I want you and me. There's no confusion. Breaking all I knew, your resolutions. I never thought you'd see me. I never thought you'd care. I never thought you'd come so close. I could feel you. Now you're standing there. Yeah. I never thought you'd run to me. Now I don't know what to say, babe. I only closed the door 'cause I thought that you were afraid, yeah. I wanted you yesterday. No, nothing's changed. You've always been the one. And I want love, baby, tonight. I want it, I want love. Don't try to fight me on it. I want you. No confusion, breaking all our New Year's resolutions. I want love. I want love, baby, tonight. I want love. Don't try to find me, honey. I want you, me. There's no confusion, breaking all our New Year's resolutions. Oh. Breaking all our New Year's resolution. 'Cause I want love, I want love. You and me, there's no confusion. Breaking all our New Year's resolutions. I want love. ¿Qué tal? Pues está de jueves, sí, pero hay muy buena actitud. Sí. Yes. Y eso es, vamos, prácticamente la mitad de la actuación, tener la actitud ya sí. Desde el principio. Hay veces que me da todavía un poquito de... Ya, pero bueno, ya lo sabemos, que bueno. Dónde estamos y qué estamos haciendo y qué pasa los jueves. Eso lo sabemos todos. Pero tienes una actitud que eso, pues... Ya da a entender que va a estar estupendamente. Sí, porque ya casi lo está. Yo creo que musicalmente, más allá de esta fonía que le sienta que te cagas, sí, ¿eh? Me encanta cómo te suena la voz cuando se te rompe arriba. Y me gustan mucho los giros, todo lo que haces, me gusta. Está todo muy guay. Solo te diría que te suena la voz un poco vaga. Vale. O sea, yo creo que le falta un punto de agilidad sí. Y que tienes que ir con sí, el beat. Sí. No, y en el final me he ido de tempo un poquito. Sí. Al final te has ido de tempo. Al principio. Pero es al inicio. O sea, el inicio ya. Hostia, es una canción vale. Que no se puede cantar relajado. A mí me da la sensación totalmente. Que tiene que haber siempre un punto de tensión y que tienes que hacer un esfuerzo para ir con el beat. Vale. Porque si no, quedas blandito. Y no, sí. Y no queremos ser blanditos en esta canción. Y ya está. Ajústate bien al beat. Sé más percusivo. Todo esto tiene que estar. Mira, justo eso lo acabamos de trabajar antes de la merienda. Hemos marcado palabra para que él le enfatice y eso yo creo que le va a ayudar a esto que tú quieres, de ir con el beat. Tienes que seguro. Michael Jacksonizarla un poco. Vale. ¿Vale? Te dará más punch. Sí, sí. Entonces. Michael Jackson y esa. No, es que hemos visto un vídeo. Vale. Es una cosa interna. Discúlpanos. Entonces, guay. Yo creo que lo de la dicción y señalarlo de las palabras, al principio que es donde más lo teníamos marcado, queda muy bien y eso, y tenemos que hacerlo con el resto porque funciona. Y fíjate que es lo que falta
y ya lo, también lo dicen más por ahí. Entonces, más cosas. Dicción con lo de las palabras. Mira, I want love. Va. Estaba súper centrado en abrir. No, desde que era en andaluz. Ya, ya. I want love. I want love. Baby, it's a night. ¿Vale? Vamos a una triada. Guay. Cuando te vas al final, no hemos llegado a ver la última parte. Me gustaría. Está muy guay los sitios que va rompiendo y haciendo efectos. Todo eso lo vamos manteniendo. Sí, pero he dejado de abrir. Pero en los sitios que no están haciendo los efectos, que pongamos la colocación que has trabajado al principio, que yo creo que es mucho más espectacular. ¿Vale? Que le pega ahí un viaje brutal. Vale. Y ya está, está muy guay, yo creo que vamos muy bien. Se viene. Bueno, lo que ha dicho Manu en la primera estrofa, creo que es muy importante el I want love, baby, tonight, I want... Tener consciencia de que la base está haciendo esto. Y vale. Te he visto un poco perdido en este principio, que es el principio del tema. O sea, realmente es muy importante que esté muy afincado. También has repetido el... Sí. A la mente lo estaba haciendo, lo estaba pensando, digo, sí. Mierda. Claro, son un giro que es muy característico, que si se repite otra vez es como que ya no es tan característico. Y por último, me chirría un poco la pronunciación de resolutions. También te queda un poco andaluz en este sentido. Las resolutions. Resolutions, sobre todo el ons. On. Ok. Hasta aquí. A mí me ha pasado un poco lo que ellos están comentando de que al principio estaba dudoso, porque es verdad que ayer marcamos algunos acentos y algunas cosas donde te ibas a unir a lo que está sucediendo a tu alrededor. Que no los he hecho. Que no los ha hecho, pero sé que lo vas a hacer. Sé que es una cuestión de seguir procesando toda la info y añadir lo que habíamos trabajado a lo que ya estás haciendo vocalmente y que creo que es un número muy de divo, ¿no? Entonces yo me gustaría corporalmente ver un poquito más de poder y de seguridad, ¿no? De verte como con más power, pero veo también la intención y creo que lo conseguirás y que será brutal. O sea, que dale. Por ejemplo, cuando haces el giro que tanto nos gusta en el micro, estás pisando sin fuerza, como un poco desinflado y tal. Y creo que lo que ellos te dicen de la voz es un poco lo que pasa en la actitud. A mí no me preocupa porque estoy muy orgullosa del trabajo que estás haciendo esta semana con esta canción, porque creo que estás desenmarañando lo que te impedía mostrar esa cosa que es lo que celebramos tanto. Y creo que estás cogiendo mucho las riendas para mostrar el chico que está en el sótano que tanto nos gusta, ¿sabes? Entonces, no me preocupa porque veo ese brillito en tus ojos de la persona que está haciendo un concierto, de verdad. Y es cierto que está un poco flojo en algún momento, pero es cierto que cuando salen esos como ¡fam!, como ramalazos de... autenticidad y brillo, es como wow, no puedo dejar de mirarte y me encanta. Y creo que esta canción, cuando la escuché, no me pareció que tuviera todo esto tan rico que le estás añadiendo tú, Álvaro. Así que disfrútatela, pásatelo bien, es una maravilla, lo haces muy bien. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.